Hola a todos chicos y chicas, este es un nuevo canal llamado Games Teams. Yo soy Gigade111 y yo Hamson Star. Y esto es un nuevo episodio de Mezquilandes Spirits Adventures. Empezaremos la serie así, con Spirits Adventures. Y bueno, allá vamos. A ver. Mira. Saludos, joven maestro del portal. Te he estado esperando. Soy Ion, tu guía en este mundo. Pero te preguntarás dónde estás. Esto es Skylands, un antiguo mundo de maravillas y misterio. Durante generaciones, los maestros del portal y sus Skylanders mantuvieron la paz y el equilibrio para que las criaturas prosperaran. Aquí la magia fluye a través de todo, cada piedra, cada árbol y cada bestia. Pero ahora el mundo corre un grave peligro. La oscuridad se extiende. Skylands te necesita. Te aguarda una gran aventura, maestro del portal. He enviado a mi ayudante Hugo a buscarte. Hablaremos pronto. Bueno, pues así empezamos. Pues dejaremos las conversaciones y ese tipo de cosas, aunque puede que a veces hablemos, pero se puede leer, ¿vale? Vosotros lo leéis y nosotros mientras hablamos y vamos jugando, ¿ok? Así que os dejamos que leáis. Venga, Flynn, tienes que ascender. Nos vemos al otro lado de la ciudad. Guachi. Buena suerte, Hugo. El maestro Ion te dijo que llegaría ayuda y que esperara aquí. Oh, primero estalla el núcleo, luego empiezo a oír voces y ahora estoy en medio de una aldea que está siendo arrasada por qué sé yo. No hay duda, me estoy volviendo loco. Es la hora, maestro del portal. Bueno, allá vamos. Capítulo 1, nueva serie, nuevo canal, nuevo juego. Bueno, el juego no es nuevo, pero... Y allá voy yo con Flammeslinger. Bueno. ¡Un Skylander! ¿Habéis vuelto? ¿Uno? El son maestro dos. Ion tenía razón. Eso significa que encontró otro maestro de portal para ayudarnos. Que conste que nunca lo dudé. Sé que estás observando. ¡Oh, gran maestro del portal! Soy Hugo y tenemos mucho que hacer. Este pueblo necesita nuestra ayuda. No sé qué es esto, a ver. Sí. Vale, empezamos, a ver. Yo elijo a Drogoth, me gusta a mí. Y él elige a Flammeslinger. Bueno, pues este es el capítulo 1 de la serie. Lo más fácil es que hagamos así más o menos un capítulo por semana. Luego puede que no, puede que sí, que hagamos más, que hagamos menos. Pero en un principio el orden era ese. Bueno, puede que tardemos más, algunas semanas no hagamos, por cosas personales, pero eso, que cada semana más o menos subiremos un vídeo de este juego, y luego después de hacer este vídeo haremos otro del siguiente juego, del Skylanders, el Skylander Giants, para que así luego podamos hacer el Swaffors más antes. Esto va a ser un gameplay, un juego, sin más. Intentaremos encontrar todos los tesoros, pero si hay alguna puerta que no podamos hacer por necesitar cierto Skylander, lo intentaremos hacer en otro momento, y si no se puede, pues bueno, os diremos cómo se hace y ya está. A ver. ¡No!
Me llevo todo el dinero. Ah, sí, esto se consigue. Hay un cañón al principio. Disparéis una vez y luego disparéis una segunda vez. Destroza una casa. Y lo conseguís, ¿vale? Un momento, vente por aquí que nos hemos dejado cosas. Bueno, yo pensaba que nos daba algo. Tu Skylander necesita una llave para esta puerta. ¿Ella? Bueno. ¿Cómo me alegro de que estén aquí los Skylanders? Espero que haya más. Tenemos un problemilla por aquí. ¿Ves? No hay puente y la gente está atrapada al otro lado del barranco tortuga. Jope, espero que estén bien. Blobbers no puede mover esa tortuga. ¿Te importaría echarle una mano? Vale. Vamos a empezar ya con lo que es la parte más de batallas, historia, así, ahora. Es un Skylander, ¿verdad? Qué bien que has venido. Tengo mucho coco, pero poco. Lo más fácil es que ahora hagamos otro vídeo de esto. Porque este principio es un poco corto y posiblemente nos dé tiempo a hacer otro vídeo más. Tú no vayas tan lanzado, que tenemos que conseguir todo. Así que vamos a ir poco a poco. Has llegado justo a tiempo. Ya sé lo que es lo que está destrozando esta isla. Ven, te lo enseñaré. Usa esas plataformas, son súper elásticas. Vaya, no, cambio yo. Vamos a... Bueno, en el juego encontraremos puertas así, aunque me parece que todo el mundo lo sabe, así que cambiaremos. Y seguiremos jugando. Vale, para quien no lo sabía, esto es una gema del alma y cada Skylander tiene una gema del alma. Lo que le permitirá hacer comprar nuevas habilidades. Nuevo. Siempre que encontremos una, haremos este vídeo para que lo veáis. Y esta es la gema de alma de Chocho. Lo tenemos, pero ahora mismo no lo ponemos porque no... Y esto es un no procede. Regalo en el que te viene un sombrero. Y este sombrero te puede dar potencias en ataques, salud, defensas y demás. Y lo puedes poner a los Skylanders. Dale que sí. Dale tú, que se me atascó. Abre esta puerta con un campeón de Skylander de mar. Ay, que puedo ir más deprisa. Esto es un pergamino de historia. Pues en el que encontraremos... Os vamos a dejar que lo escuchéis. Controlados por un verdadero maestro del portal pueden conectar dos puntos en espacio, dimensión y, según antiguas leyendas, incluso tiempo. Un maestro del portal puede enviar a los Skylanders y la magia al otro lado. Dejaremos que lo diga, aunque posiblemente ya lo hayáis leído, pero otras personas no. ¿Ves ese tornado? Es increíblemente grande, pero tengo una idea. Te diré lo que vamos a hacer.
veremos aquí después. Hay un momento, yo voy a cambiar porque aquí hay un par de zonas a las que no se puede acceder sin este. Y yo también, porque hay otros que no se pueden acceder sin este. La zona que no se puede acceder es esta, que tiene agua. Entonces, si no tienes un Skylander de agua o que pueda nadar o volar, no podrás entrar, entonces es necesario tenerlo. ¿Eres tú otra vez? Menos mal. Escaparía encantado de este tornado enfurecido si no fuera porque estas puertas monstruosas me lo impiden. A los monstruos les encanta proteger su territorio con ellas. Y además estos bichejos son un incordio. Chompis hambrientos. Estaré en el lado seguro, gracias. Será mejor que estar en el lado de los chompis. Que es donde estás tú. Pero no te preocupes. Estas puertas se abrirán cuando hayan sido derrotados todos los monstruos. Lo único que tienes que hacer es deshacerte de todos los chompis y todo irá bien. Buena suerte. Aquí aparece el primer enemigo del juego. Más sencillito. Aparecerá posiblemente en todos los niveles. Y cambiará, algunas veces cambia de forma, lo llaman diferente, pero básicamente todos son así. Tienen un ataque solamente. Vamos a entrar en esta puerta. Es de tecnología. Y como mi amigo llevaba uno de tecnología, pues se ha abierto y podemos pasar. Es así, llena de cosas puntiagudas que si te dan, evidentemente te cortan. Y aquí está el último gorro. Y ya queda menos. Me parece que... voy a ver. Solo nos queda un cofre de tesoro. Uno solamente. Bueno, vamos a salir. El último cofre. Ah, ya me acuerdo dónde estaba, vale. Abre esta puerta con un campeón Skylander de tecnología. Entonces seguimos aquí. Yo voy a volver a cambiar porque prefiero otro. A ver. ¡El tornado! ¡Espera! Por el ocio de Holson, el Palacio Real Mabu ha desaparecido por completo y... A ver, aquí hay un tesoro, aquí a la derecha, y tendremos que a eso empujar la tortuga, subirnos aquí, disparar y saltar. Es muy sencillo, es el primer nivel, evidentemente no nos van a poner cosas complicadas, pero aún así, si lo del doble cañón tenéis que buscarle la lógica, pero bueno, nosotros nos diremos dónde está todo. Es importante coger dinero para luego poder comprar mucho, ¿eh? Pero vamos, ya veréis. ¡Por ti! ¡Gracias, Skylander! Bueno, este es el final del primer nivel ya. Ahora viene el vídeo de introducción. Y lo dejaremos ahí. Dejaremos el vídeo y luego ya cortaremos. Todos los habitantes han logrado escapar a tiempo. Esto no es más que el comienzo. Hay informes de desastres horribles por todo Skylands. Sí, y pronto habrá otro si no nos ponemos en marcha. Tenemos ese tornado justo encima. Ah, claro. Hay que ponerse a salvo. Lo explicaré todo por el camino.
A ver, en eso, lo del progreso, como tenemos que conseguir todos las cosas secretas del nivel, el tiempo no lo tendremos muy en cuenta. A lo mejor repetimos el nivel sin grabar y completamos el tiempo, pero lo más normal es que no lo hagamos, o sea que no os quejéis porque no podemos hacer todo en poco tiempo, es imposible. Así que continuamos. Y ahora llegaremos a la zona donde está la base. Desde que la gente tiene uso de después de que nos cuenten la historia. Estaba protegida por los seres más sabios y poderosos, los maestros del portal. Y el más grande de ellos fue el maestro Ion. Sus Skylanders y él protegían el núcleo de luz. Durante siglos, el núcleo de luz ha enriquecido el mundo y ha contenido la oscuridad. La fuerza detrás de todo mal. Pero Ion era el último maestro del portal y envejecía y se debilitaba, consciente de que en cualquier momento volvería la oscuridad. Maestro Ion, esas nubes, ¿algo va mal? ¿Alguna vez has visto nubes oscuras, hirvientes y siniestras buenas, Hugo? Recoge tu estación, Hugo. Skylanders, la oscuridad ha llegado. ¡Preparaos para luchar! ¡Soy yo, Hugo! Llevo tiempo esperando este día para vengarme. ¡No os arrodillaréis todos ante mí, Hugo! ¡Caos! Debía haberlo imaginado. ¿Y qué le ha pasado a tu cabeza? ¡Es ridículo! ¿Cómo? ¡Mi cabeza es aterradora! ¡Teme a mi cabeza gigante flotante! ¿Ves? Te dije que la cabeza no daba miedo. ¡Silencio! ¡No fastidies mi momento malvado! ¡Se acabó! ¿Creías que me habías desterrado a Terra Allende? Yo, Caos, he vuelto para destruir el núcleo de Nod y gobernar Skylands como su emperador. ¿Y tú? ¿Estás tan viejo y débil, Ion, que no puedes hacer nada para evitarlo? Ya te lo he dicho, Caos. La oscuridad y tú no tenéis poder aquí. ¡Ah! ¡Aunque sí! ¡Eso lo veremos! ¡Skylanders! Skylanders se alejaban cada vez más y más de la magia de Skylands, comenzaban a
llegaron a tu mundo y esperaron a que los encontraras. El maestro Ion sobrevivió a la explosión, pero cambió. Se convirtió en un espíritu. Sin su cuerpo no podía luchar contra Caos y la oscuridad. Pero ahora te tenemos a ti, maestro del portal. Bueno, como habéis visto, Caos es el malo del juego. Va a ser el malo del juego en todos los juegos de Skylanders. Es un canijo que tiene un ayudante que es un duendecillo. Y nos enfrentaremos a él y a sus secuaces durante el juego. Esta también es nuestra base general. Aquí pues compraremos mejoras, partiremos a nuevos niveles, conseguiremos cosas. Es nuestra base. Cuenta conmigo. Me alegra saberlo, Flynn. Cali también aceptó ayudar. ¿Cali? He oído algunas cosas sobre esa chica. Cosas interesantes. Si está metida en esto, contad conmigo el doble. ¡Genial! Cuando estés listo, ve con Flynn a pastos peligrosos. Prepararé el globo para el despegue. Y como traigas más... más... ovejas, nunca te lo perdonaré. Bueno, vamos a dejar el episodio aquí. Ya llevaremos un rato. Por lo general haremos un nivel por vídeo. Suelen adelantarse, o sea, suelen durar bastante tiempo, 20 minutos más o menos. Bueno, así que dejamos aquí. Chicos, comentad, suscribíos, like, favoritos y esas cosas. Chao. También de algo. Adiós.